28 de diciembre se daban tormentas en el sur de la provincia de Santa Fe. Las tormentas estaban lejos, pero tenía una linda vista, así que pude sacar fotos, hacer algunos videos, ya que la tormenta se encontraba cerca de Rosario. Pero bueno, el 16 de diciembre había una gran inestabilidad en el sur de la provincia de Santa Fe y el norte, extremo de la provincia de Buenos Aires. Dentro de todas las tormentas que había, se había formado una supercelda en el sureste de la provincia de Santa Fe. Yo estaba a unos 30 kilómetros de la supercelda y pude ver la formación de una nueva pared de la misma supercelda. Además de eso, había muchísimo viento en ese día. Era una locura. Así que bueno, el 29 de diciembre tuve las últimas tormentas del 2019, donde había una gran inestabilidad en la zona central del país, donde avanzaban tormentas que venían del lado de Córdoba. Terminé el año de la mejor manera.